Hola, hola, ¿cómo están, mi gran tribu rolera? Bienvenidos a otro capítulo del sótano del grupo. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que a mí me parece importante. Es un tema histórico, lo voy a colocar en la sección en la que coloco, conocimiento del rol más uno. Voy a hacer como una especie de discusión un poco extensa acerca de el tópico principal que quiero discutir con ustedes hoy, que es el apéndice N. Tú dirás, brujo, ¿qué es eso del apéndice N? No, yo de verdad no entiendo. O sea, yo lo que a mí me gusta es jugar calabozos, rolear, echar mis dados y ya. Pero ¿qué es eso de que tú hablas ahí del apéndice N? ¿Qué es eso? Bueno, yo, como ya les comenté, tengo tiempo en esto y a veces me gusta, como con la gente, comentarles o hacerles saber de cosas como propios de la historia del mundo de los juegos de rol, la cual es bastante extensa y tiene una gran cantidad de participantes y de sucesos que me parecen pivotales en la historia del rol. Uno de estos fue el apéndice N. ¿Por qué? El apéndice N es un pequeño apéndice, literal, al final de el Dungeon Master's Guide, o la guía del amo del calabozo, de primera edición, que salió en el 79, si mal no recuerdo. Donde Gary Gygax comenta acerca de lo que a él lo impulsa a crear el juego de calabozos, cuáles fueron como sus inspiraciones, cuáles fueron como las musas, por así decirlo, que lo impulsaron a él a tratar de llevar toda una serie de juegos, de reglas, que todo esto empezó como algo como wargaming, y tratar de volverlo como el juego de rol que se convirtió en aquel entonces y que sigue siendo en espíritu lo mismo hoy día. Entonces él hace un pequeño apéndice donde él lo que habla es de lo que a él lo inspiró y da como una serie, una pequeña lista de autores que él considera los que a él le abrieron la mente, los que a él le dieron como un ímpetu para generar estos tipos de mundos de fantasía. Voy a leer con ustedes una traducción que conseguí del apéndice N. Es bastante corto. La traducción al castellano la conseguí, por cierto, en esta página de Archivo Rolero, que ya los he mencionado antes. Me parece una muy buena página. Hay una gran cantidad de gente muy apasionada por el juego. Me agrada. Y entonces conseguí una traducción del apéndice N que me pareció bastante buena, hecha por un usuario que se llama Telarín. Y él hace la traducción. Entonces quiero leerla con ustedes para que ustedes sepan qué es el apéndice N. Entonces comienza así. Apéndice N, lectura inspiradora y educacional. La inspiración para todo el trabajo de fantasía que he hecho proviene directamente del amor que mi padre mostró cuando yo era un mocoso, por el cual pasó muchas horas contándome historias que componía sobre la marcha. Cuentos de encapuchados ancianos que podían conceder deseos, anillos mágicos y espadas encantadas. Hechiceros, malvados e intrépidos espadachines. Luego también incontables, cientos de cómics que fueron llegando. Las películas de ciencia ficción, fantasía y de horror fueron también una gran influencia. De hecho, todos nosotros tendemos a recibir amplias dosis de fantasía cuando somos muy jóvenes, desde los cuentos de hadas, tales como los escritos por los hermanos Grimm y Andrew Lang. A menudo, esto conduce a leer libros de mitología, buscando a través de bestiarios y consultando las recopilaciones de los mitos de diversas tierras y gentes. Sobre esa base construí mi interés en la fantasía, siendo un ávido lector de toda la literatura de ciencia ficción y fantasía desde 1950. Los siguientes autores fueron de especial inspiración para mí. En algunos casos cito algunos trabajos, en otros simplemente te recomiendo toda su obra de fantasía. A partir de estas fuentes, así como de cualquier otro escrito o guión imaginativo, del que seas capaz de arrancar ideas de las cuales crecerán los frutos de excitantes campañas. Muy buena lectura. Entonces él procede aquí. Gygax comienza a dar como la lista de lo que él siente, como ya estaba leyendo. Comienza a colocar esta serie de autores que representan para la época los autores que más tienden a irse, como se conocía en el momento, como era el pulp o un tipo de literatura de fantasía que no era común y era exactamente mainstream, exceptuando tal vez Tolkien, que tuvo un resurgimiento en los 70, sobre todo entre los jóvenes, que son escritos que tratan de
irse un poco más allá de lo cotidiano. Bueno, son de fantasía, obviamente. Capaz ahorita en la modernidad, si ustedes son ávidos lectores de fantasía, pues dirán, bueno, son gente interesante, son conocidos, como son bastante reconocidos algunos, otros no tanto. Pero esto no les quita haber sido como precursores a la hora de escribir cuentos con mundos súper interesantes, con algunos tal vez con mayor o menor profundidad que otros, pero siempre todos tratando de apelar hacia este pedazo de la imaginación, que diría yo, ¿no? Esto es algo que estoy haciendo aquí con ustedes, no es algo que tengo por script, por así decirlo. Así que estoy literalmente tratando de dar y colocar en palabras lo que yo siento que son estos autores, sobre todo en la época. Yo les voy a colocar aquí abajo una lista de lo que es el apéndice N, como les comenté, bastante corto. Y ustedes podrán, si quieren, conseguir alguno de estos autores, muchos se consiguen en línea, y ver si esto les llama la atención, si les da curiosidad leerlo. Algunos de los que a mí, de estos autores que él menciona, que a mí más me han gustado, y tengo que admitir que ahí eso sí me fui por los clásicos. Me gustan, por ejemplo, bueno, todos conocemos a Robert E. Howard por la serie de Conan, y bueno, mucha gente lo conocerá por las películas, pero hay gente que también es famoso por los cómics y eventualmente también por el IP en sí de Conan. Robert E. Howard, bueno, es una historia bastante interesante la que fue su vida personal, y una película hablando de él, fue una persona muy particular, bueno, como todos estos escritores, igual que Lovecraft, y que también está metido en esta lista, y que generaron, como por lo menos, Robert E. Howard, él creó, fue literalmente el arquetipo de Conan, del guerrero bárbaro, ¿no? Que en un tiempo primigenio de la Tierra, pues, él tiene una gran cantidad de aventuras, ¿no? Es como decir, y esto estamos hablando que esto es pop, esto es lo que se consideraba, pues, literatura de pasquín, de novelitas baratas de la época. Eran underground, otro mundo las leía, no se consideraba como un tipo de literatura como digna de leer, sino tal vez para cierto tipo de personas, intelectuales, tal vez algunos, o gentes que se salen un poco de la norma, ¿no? Pero bueno, este tipo de lectura para mí siempre ha sido muy interesante. Por supuesto, le estoy hablando ya desde mi perspectiva, para capaz a otras personas no les gustará, les agradará o no. Aquí también está, como está comentando, Lovecraft, está, por lo menos está Fritz Leiber, que es otro grande, porque todos lo pueden conocer por lo del ratonero gris, ¿no? Si lo han leído. Y si no lo han leído, por favor, léanlo. Son clásicas historias de calabozos, ¿no? De poderosos guerreros o bribones que luchan contra criaturas malvadas, incluso extraplanar, o sea, criaturas de otros planos, ¿ok? Entonces, toda esta temática de autores es como lo que le da como esa sensación de vida a lo que son los juegos de rol, para mí. Por supuesto, hay juegos de rol de fantasía, juegos de rol de ciencia ficción, juegos de rol de intriga, juegos de rol de terror, de horror. Pero estos autores son los que dieron el paso para el gran Dari, para el gran tatarabuelo, que fueron los juegos de rol de calabozos y dragones. ¿Okay? Esto fue lo que Gary Gygax en su necesidad de crear, pues él se inspira en esto. Y si tú lees estos libros, te vas a dar cuenta que de verdad te abre literalmente la cabeza a pensar un poco más allá de lo cotidiano. Lovecraft, por supuesto, bueno, yo podría quedarme, les voy a ser sincero, podría quedarme aquí hablando de Lovecraft por mucho tiempo. Él es otro autor que es un poco controversial para algunas personas, sobre todo en la modernidad. Pero es un autor que creó el Cthulhu Mythos, o sea, o toda la cosmología de Cthulhu y de estas deidades primigenias, ¿verdad? Este horror cósmico, ¿no? Más allá de su vida personal. Al igual que Robert E. Howard, que incluso Howard y Lovecraft, ellos incluso carteaban, ¿no? Que esto es algo bastante interesante, ¿no? Un poco más moderno, por supuesto, está Tolkien. Es otro mundo diferente, ¿no? Es también un mundo de fantasía. Y te habla, pues, por supuesto, ya creo que mucha gente aquí ya habrá visto las películas o tendrá idea acerca de Tolkien. Porque este concepto ya de que los elfos, los orcos, esto ya es algo que es que todo ya está dentro de del compendio de conocimiento popular de la modernidad.
Pero cuando tú te echas un poco para atrás, hacia esta época, hacia el 79 por lo menos, cuando él saca este apéndice en su guía avanzada de Calabozos y Dragones, y que ya lleva su tiempo, pues Calabozo, tratando de empezar, tratando de darse a conocer, que te das cuenta que estos son autores que no estaban dentro, por así decirlo, dentro del consenso. Tenían su fanaticada, por así decirlo, pero no es algo que iba a ser del conocimiento público. O sea, ahorita en la modernidad, tú hablas de un elfo, un orco, cualquier persona te puede entender. En esa época, tal vez no. Aquí lo curando. Entonces, bueno, él coloca a toda esta gente. Y luego, por supuesto, de Tolkien, después de Tolkien, que ya tiene, bueno, yo tengo que admitirlo. O sea, yo sé que hay mucha gente que no le gusta Tolkien. X, Y, Z, ¿no? Es cuestión de gusto. A mí me encanta mucho Tolkien. Es parte de la razón por la cual yo... A mí me gusta jugar porque... a la hora de jugar, y la razón por la cual estoy hablando esto de todo el apéndice N, que uno tiene que saber de dónde salen las cosas. Bueno, para mí es muy importante saber de dónde salen las cosas, de dónde sale la fuente original de algo que a ti te pueda gustar. Entonces, por lo menos, yo conozco gente que le gusta, para ser un poco más concreto, hay gente que yo conozco que le gusta, por ejemplo, el whisky. Y hay gente que dedica su hobby a coleccionar botellas de whisky, a samplearlas, a tomarlas. O sea, por ejemplo, hay gente que le gusta la cerveza, le gusta con este momento de crafting beers que hay ahorita, que todo el mundo quiere probar algún tipo de cerveza artesanal diferente, también. Y les gusta la historia, todo esto. Es verdad, a mí, en mi caso, a mí, como ustedes, son los juegos de rol. A mí me gusta saber de dónde viene el juego de rol. Entonces, cuando yo hablo del apéndice N, me parece que es un punto importante a discutir. Es porque te da a entender como de dónde nace toda esta base. Yo no estoy haciendo aquí un video acerca de la historia de Calabozos, porque la historia de Calabozos es un poco más compleja. Estoy hablando acerca de un punto particular que me gusta mucho de la historia de Calabozos, que es el apéndice N. Entonces, el apéndice N, por ejemplo, uno de los juegos que a mí más me gusta de rol, que es Dungeon Crawl Classics, o Clásicos del Mazmorreo, trata de agarrar el espíritu original del apéndice N. Parte del movimiento de retroclones, el movimiento del old school renaissance, ellos tratan de capturar ese espíritu original de Calabozos. Hay una gran cantidad de juegos de rol ahorita en el mercado, o sea, es una cosa que es increíble. Por lo menos este jueves pasado vi un nuevo sistema que es el 2D20, el 2D20, ¿me entiendes? Y usaba por lo menos settings clásicos como el de John Carter en Marte, o el de Conan, y otros más, güey. Y todos tratan de agarrar y enfocar, tal vez por lo menos el roleo, la mecánica. Todos tratan, pero a mí en particular, a mí lo que más me gusta de los juegos de rol es esa sensación de no... como poderse los colocar a ustedes así de forma espontánea. Es de no colocarte como una especie de cerca, ¿ok? Es no bañarte de una serie de lore, de background. A mí eso en lo particular a mí no me gusta mucho. Me gustan algunos mundos así, porque soy fanático de Tolkien y no hay nada más estructurado ni estratificado que es el mundo de Tolkien. O sea, cualquier persona que haya agarrado por lo menos el Silmarillion, se puede dar cuenta que pues lo bien específico que es el mundo. A mí me gusta el mundo de Tolkien, pero no es un mundo en el que jugaría yo. Por ejemplo, los juegos de rol de Middle-earth, de la Tierra Media, son muy buenos, son muy agradables, pero yo siempre me voy a sentir como ligeramente como ahorcado, por así decirlo, ¿no? A nivel creativo. Yo soy más de este tipo de autores, por lo menos tales, por lo menos Jack Vance es otro colocado aquí dentro del apéndice N. Para la gente que no lo conoce, Jack Vance es literalmente la fuente principal en la cual Gary saca el sistema de Calabozos de Magia. En Jack Vance, en todo lo que es la Tierra Seria, la Tierra Moribunda, los magos agarran un conjuro y lo memorizan, ¿no? Y una vez que lo lanzan o lo arrojan, se desaparece de la cabeza, ¿no? Ahí te das cuenta de dónde es lo que se conoce como magia vanciana, Vancian Magic, que es algo muy propio, ¿no? Pero Jack Vance tiene una forma de escribir, a mí es, obviamente se nota que es un escritor de otra época, sobre todo si tú lees bastante cosas modernas, pero Jack Vance tenía algo que a mí me gusta mucho, que era la hora de escribir, él te daba como un background
Pero el mundo siempre te daba esa sensación de ser muy profundo, pero no te explicaba mucho. Y eso es algo que a mí también me gusta de los autores del apéndice N. Por lo menos Lovecraft también, Robert Howard también. Todos tienen un mundo grandísimo que obviamente, como el largo, por lo menos casi todas estas propiedades intelectuales, casi todas son, sobre todo Conan, algunos escritos de Lovecraft, ya son del dominio público, entonces mucha gente, además que por lo menos Lovecraft hablaba mucho con otra gente de la época, y entonces fue creando como este Cthulhu mito y cada escritor le fue como añadiendo un poco más. En teoría, por lo menos algunos de los dioses primeros contra los cuales Conan combate vienen de conversaciones y como de colocarlo en cierta etapa, se puede colocar en cierta etapa cronológica con los mundos antiguos o de la tierra antigua de Lovecraft, por ejemplo. Era como un gran compendio de escritores que estaba generando un mundo entre todos, como hacer una gran campaña de calabozos en la cual cada quien iba colocando cosas. Jack Vance también tiene eso. Tal vez él no agarró, no tuvo este nivel de correspondencia como tienen estos autores que son mucho más viejos que él, pero Jack Vance tiene algo que a mí me gusta mucho. Yo se los recomiendo de verdad, de corazón, que lo lean. Jack Vance, más allá de que él tenga en su parte de fantasía, tenga la serie esta, La Tierra Moribunda, de Dying Earth, y que sea muy parecido a su sistema de magia a calabozos, él tiene otras cosas como de fantasía, que es como Planet of Adventure. A mí me fascina, y eso es completamente sci-fi. Pero Jack Vance tiene una forma de escribir, y yo creo que esto ya estoy hablando de un gusto personal, y yo se los recomiendo si lo quieren hacer, que él te plantea las situaciones en las cuales están involucrados sus personajes, y es como si el setting de fondo, como si el telón de fondo ya está ahí. Yo no te sé, no, capaz no te puedo explicar en palabras la sensación que genera tener un setting de fondo que tiene una gran cantidad de permutaciones posibles, de razones por las cuales fue. Pero Jack Vance siempre te lo colocaba como un telón de fondo en el cual, si tú quieres, tú te puedes meter, pero la historia está aquí. Y eso es lo que a mí me gusta, eso es parte de lo que del apéndice N a mí me llama muchísimo la atención. Y es esa sensación de estar completamente libre o liberado de una narrativa mucho más grande y que va mucho más allá de ti. Entonces tú, las aventuras tienden a ser a veces, incluso si hay algunas críticas, por lo menos a Jack Vance en Planet of Adventure, por ejemplo, es que es como una guía turística. Pero al mismo tiempo, este tipo de guía turística, porque no sé si han leído Planet of Adventure, también se lo voy a colocar aquí para que lo lean, por ejemplo, es un autor que tiene es un prolífico, tiene una serie de settings particulares, y casi todas las historias que yo he leído de Jack Vance son como una guía en la cual tú estás como explorando el mundo, descubriendo y averiguando cosas que capaz son milenarias, pero tú las averiguas en el momento. Entonces es como si el mundo estuviera... tú estuvieras descubriendo el mundo poco a poco, descubriendo una gran cantidad de cosas que hay detrás, y a pesar de que todo eso puede ser milenario o antiquísimo, tú simplemente estás experimentando de primera venida todo lo que te está mencionando el autor. Y eso es algo que a mí en Calabozo me parece muy importante, y es por eso digo que a mí me encanta esto del apéndice N, porque algunos de los autores en particular tienen ese espíritu que a mí me encanta de Calabozo, que es el de ser, de estar completamente liberado de cualquier tipo de noción donde tu creatividad pueda ser mermada. Y entonces esto me lleva a otro de los autores que a mí personalmente me es mucho... La gente que me conoce sabe que es mi autor preferido de fantasía. Y también tiene sci-fi como todos esos autores prolíficos de la época, que es Michael Moorcock. Michael Moorcock es más conocido por el famoso el multiverso, la teoría del multiverso, la teoría del campeón eterno, de los cuales está el cónico, que es Elric de Melniboné, y todo esto de esta serie de aventuras en las cuales Moorcock, el cual es un anarquista completamente confeso. Él, tú vas a ver que él prácticamente, a diferencia de muchos de otros autores donde había un héroe, él siempre ha creado un antihéroe. Y yo creo que aquí es donde ustedes pueden empezar a entender qué es lo que a mí me gusta de Calabozos y Dragones, y por qué yo quiero comentarle esto a ustedes, para abrirles a ustedes la mente y que ustedes empiecen también a generar sus propios mundos, sus propias ideas, y puedan empezar a entender lo valioso por encima de cualquier lore que pueda existir, de background que pueda haber, por lo menos de Tolkien, por lo menos. O sea, el hecho de tú poder agarrar un mundo y hacerlo tuyo sin necesidad de extenderte de forma muy profunda, es esa sensación de ser artista, de poder crear, de poder ser un creador de un mundo en el cual tú te puedes
explayar, que es parte de lo que a mí me encanta de ser por lo menos un amo del calabozo. Es parte de lo que a mí me gusta de una gran cantidad de juegos de rol. Por lo menos Dungeon Crawl Classics es un juego que al tratar de un sistema de calabozos, que al tratar de centrarse con todo esto, lo que es el apéndice N, de este tipo de jugadores, ellos tratan de mantener el fondo, el trasfondo, el telón del mundo en el que estás completamente atrás. Capaz tu mundo tiene una gran cantidad de historias políticas, internecinas, traiciones, países milenarios, costumbres antiquísimas. Y eso está bien, pero ¿es eso algo que te puede llevar a tener una aventura agradable? Una de las críticas que escuché hace poco, que es una crítica bastante común a la aventura, a los módulos de aventura, por lo menos de Dungeon Crawl Classics, es que son historias, aventuras súper cortas, con un poquito de background, con un poquito de información, y el resto es algo que los jugadores van a ir haciendo, y eso a mí me encanta, a mí me fascina, y eso es lo que a mí me encanta del apéndice N. El apéndice N está lleno de autores que generaban mundos, capaz con una profundidad compleja, con una gran... Y eso está bien, pero cuando tú tratas de aplicar todo eso a una aventura, cuando tú tratas de aplicar todo eso a lo que es Calabozos y Dragones, queda en segundo lugar a lo que son las historias épicas de las personas que están jugando contigo, por ejemplo. Y entonces es la razón por la cual yo quiero hablar, les quería hablar de esto, de este tema en particular, en el que obviamente, si se dan cuenta, bueno, me apasiona un poco, porque es esa sensación de crear por crear, y en base a esa creación que otras personas, en tu creación completamente caótica, viva el caos, yo siempre con la estrella de 8 puntas, forever, soy el Bruno, yo siento que hay como una libertad para crear cosas incluso aún mucho mejores. Yo no sé si ya se los he mencionado antes, pero muchos de las mejores sesiones que he tenido, y de esto algunos de mis jugadores que si están escuchando esto se van a dar cuenta, han sido creaciones compartidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Y es la razón por la cual hablo de esto dentro de lo que es el apéndice N. Las creaciones compartidas son para mí, cuando yo empiezo a jugar cualquier tipo de sistema, el sistema al final del día simplemente es una herramienta. Yo empiezo a crear un mundo, una serie de situaciones que ustedes se han dado cuenta, yo les he explicado cómo hago yo mis aventuras, yo coloco 3 monstruos y ya, o sea, yo soy súper básico, súper sencillo. Y yo trato es que en el interín, los jugadores, ellos conmigo, traten de empezar a, ellos mismos a tratar de crear su mundo. Entonces les decía esto, que capaz algunos de mis jugadores no lo saben, pero muchas de mis más grandes sesiones han sido completamente creaciones compartidas. Hubo una aventura en la cual, Alex, uno de mis jugadores, él fue una de las pocas personas que en el momento de la aventura me entendió, donde los muchachos, mis jugadores, estaban, se consideraron como una especie de alcázar en el medio de la nada. Entonces llegaron, se dieron cuenta que el alcázar estaba completamente abandonado, lleno de una gran cantidad de gente como muerta, algunos mutilados de forma un poco grotesca. Y entonces fue como que mientras ellos, los mismos miedos de ellos empezaban como a formar de la oscuridad, empezaban a formar los monstruos que iban a salir, yo al mismo tiempo dejaba fluir la narrativa en base a lo que ellos me estaban diciendo. Entonces ellos sentían que había miedo porque podía haber algo. Bueno, ¿por qué no? Capaz uno de los monstruos que yo tenía en el momento lo podía transformar en eso mismo, que ellos estaban teniendo miedo. Entonces es este free flow de información, esta información libre en la cual ellos, tus mismos jugadores te están dando, ¿me entiendes? Que completamente es un caos completo. Yo lo que tengo es un esqueleto básico, pero la carne la va a dar es el caos de toda la situación que se está dando frente a los jugadores. Y tengo una gran cantidad de aventuras así, algunas mucho mejores que otras, pero todas con esa temática. Y es esto mismo que yo hablo, y razón por la cual, por ejemplo, Morcock, que a mí me encanta. Morcock, uno de los autores que está metido aquí en el famoso apéndice N, es un autor que se ha confesado a sí mismo como anarquista en contra de la monarquía, y británico, contra la monarquía, en contra del clero, en contra de la iglesia, en contra de algunos varios sistemas políticos. Y es porque es como, en esencia, y él fue el creador de este concepto del caos y la ley,
Y entonces los señores del caos peleando contra los señores de la ley y el campeón eterno en el medio. Y este es un concepto que de verdad plasma muy bien en Calabozos y Dragones. Es un concepto porque es caótico, porque son... Tal vez a veces la gente no se lo tome tan en serio como me lo tomo yo. Y capaz aquí ustedes están diciendo, wow, Jorge se la fumó. Yo no sé qué está hablando él, pero yo lo veo que él está emocionado, no sé qué es lo que está diciendo. Pero lo que pasa es que yo siento, y aquí ya hablo yo como persona a ustedes, en una especie de confesión, yo siento que la vida es caos. Todo lo que el hombre ha querido construir es una forma de mantener el caos alejado de su vida. Bueno, el caos puede ser muy divertido, muy agradable, pero al mismo tiempo es caos. O sea, tú no sabes en qué momento tu vida va a ser completamente, por ejemplo, aniquilada por cualquier tipo de imprevisto, tanto natural como humano. El caos para mí es algo que engloba mucho la energía, por así decirlo, psíquica que tiene Calabozos y Dragones, o tienen muchos de los juegos de rol. Es porque en este caos, que es donde nosotros plasmamos nuestra necesidad de divertirnos, de dejar de ser nosotros mismos y entrar en un mundo donde no hay ningún tipo de confines, de cercas, de ser quienes somos, podemos ser alguien completamente diferente con un conjunto de normas, de reglas, de pensamientos completamente diferentes. Entonces, muchos de los retroclones clásicos tratan de volver a ese espíritu en el cual no hay nada más allá que un jugador, un set de reglas básico o tan complejo como tú lo quieras hacer y el chance de un dado. Y ya, no hay más nada. Es solamente esa onda creativa de caos puro en el cual le va a dar pie y cabeza a la sesión. Entonces esto es algo que es para mí es mágico. Es mágico. Jugar calabozos es mágico. Tal vez no en el concepto de, bueno, de que verdad que hay una magia o que uno va a brujear y manipular. No, es mágico porque nos permite expresar una serie de necesidades personales que todos tenemos, de nuestra propia psique y que podemos plasmarlas de forma completamente sana en un juego. Y es por eso que a mí me encanta jugar calabozo. Es por eso que yo necesitaba hablarles a ustedes acerca del apéndice N y enumerar esta serie de escritores que generaron mundos de fantasía con unas... Que cuando yo les digo que si ustedes los leen, capaz les van a parecer autores de fantasía, autores como un poco arcaicos, es porque porque no son autores que se, exceptuando Tolkien, que se especialicen en la parte de la filología, que se especialicen en formas de crear estructuras, en formas de crear prosa. No es una literatura que sea elaborada, al contrario, la elaboración viene es por la cantidad de imaginación que en ella se encuentra. Y por supuesto, estos mundos tienen un trasfondo grande, tienen un trasfondo inmenso, un trasfondo bastante grande, complejo. Pero eso no, para mí, nunca ha sido el punto principal de esta historia. Es como una persona que usualmente, Jack Vance casi siempre te colocaba gente con una cierta forma de pensar que llegaba a culturas completamente extrañas y las veía como un explorador, como wow, qué tan diferente esta forma de pensar de estas personas en relación a mí. Y entonces que esta persona por estar ahí genera un impacto porque piensa completamente diferente. Entonces eso también es parte del espíritu de la libertad que yo siento en alguno de estos escritores. Incluso el Tolkien, el mismo señor Tolkien, el mismo profesor Tolkien, en su necesidad de generar una narrativa basada, por supuesto, de una forma muy estudiada en todo lo que son la mitología escandinava, la parte nórdica, de generar un concepto que incluso tiene un pseudomatiz, a veces ni siquiera tan pseudomatiz religioso en sus escrituras. Él también tiene esta misma concepción de personas que saben que hay algo que no es correcto. ¿Por qué? Bueno, tú puedes decir por qué no es correcto, incorrecto. El punto no es debatir aquí la moralidad de algunas acciones. El punto es aquí darte cuenta que son personas que vienen a ser personas que traen el cambio. Traen el caos a una estructura. ¿Ok? Entonces,
en esta temática tú te vas a dar cuenta que parte de la pila tan grande que tienen los juegos de rol es tu ser libre, es una libertad personal. Entonces mucha gente a veces va y ve los juegos de rol y pasa un buen rato y está bien, eso es excelente, esa parte, eso es una forma de tú expresar una necesidad. Si tú te divertiste porque tú sentiste una expresión con eso, sentiste que fuiste parte de algo, incluso si no te involucras mucho, hay gente que le gusta jugar calabozos, hay gente que lo que está es callado, simplemente le gusta echar el dado, estar ahí, como disfrutar, y ellos capaz están disfrutando incluso más que las personas que están ahí completamente activas, lo están disfrutando en su cabeza. Y son esos placeres que traes, pues tú salirte de los confines, de los marcos, de lo que es la vida cotidiana. Entonces, todo este genio creativo de Gary Gygax, crear calabozos junto a Dave Arneson, y el usar este apéndice N como una base para lo que fue, como una base para qué es lo que lo llevó a él a crear calabozos, me parece digno representante de lo que es esa fuerza primordial del ser humano de crear. Entonces, bueno, tú dices, bueno, y si has estado hasta acá conmigo, dirás, no, de verdad, Jorge, yo no sé de qué estás hablando, de verdad. Yo, bueno, yo sé que tú estás ahí como en tu ímpetu, ¿no? Pero no estoy entendiendo. Bueno, si lo entiendes bien y si no lo entiendes, bueno, yo, lo que te quiero dar a entender es que el apéndice N representa una base para la cual tú poder disfrutar aún más calabozo. Porque bueno, la lectura también es algo que es primordial y estos son autores que son extremadamente buenos. Yo se los voy a colocar, por como les estaba comentando, aquí abajo. Pero yo no sé si todo este rambling, esta confesión personal, este devaneo, esta retahíla de ideas en las que le estoy dando, lo que quiero darles a entender es lo maravilloso de poder expresar todas estas emociones, estas sensaciones a través de un juego de rol, que mucha gente lo verá, no, un juego tonto, bueno, porque están los niños, echan los dados y ay, make believe, o sea, te vas a un mundo de imaginación, pero no, es para mí también, es arquetípico, es como un cuentacuentos en el cual tú no lanzas como en la antigüedad, se sentaban todos en la hoguera a contar las historias y que te dan como una sensación de pertenencia, sino que aquí es algo diferente. Tú generas una sensación de pertenencia porque la historia en la cual tú estás metido también te involucra a ti directamente. Te hace sentir parte de la historia como tal. Y esa es mi forma particular. Hay gente que juega rol capaz, un poco más tal vez más serio, más metido en las reglas. Está bien, eso es completamente válido. Yo le estoy explicando, es la razón por la cual en mi canal yo siento que yo tenía que hablarles a ustedes de apéndice N. Se llama el apéndice N porque, bueno, es icónico. Es la base para todo lo que fue calabozo. E incluso, si ustedes tienen calabozos de quinta, ustedes podrán ver muy al final un pequeño homenaje a lo que fue el apéndice N, que en el Player's Handbook de quinta edición, ya al final, ustedes se van a dar cuenta que está el apéndice E, que es en esencia un apéndice N expandido. Porque, como te digo yo, es algo que pertenece a la historia de calabozo y pertenece a todos los jugadores de rol. Es como un bloque fundamental de construcción, porque son literaturas de personas que han creado mundos con una serie de temas particulares, heroicos o antiheroicos, en los cuales las personas se ven como confrontadas por un gran problema, y esto va en contra incluso de la narrativa moderna. Entonces, no sé si han visto ustedes ese famoso chiste acerca que te habla de los cambios de la narrativa en la literatura a lo largo del tiempo. Primero el hombre contra los elementos, ¿verdad? Contra Dios, contra las instituciones, eventualmente evolucionando o involucionando para hacer la narrativa desde tú contra tú mismo. La literatura de fantasía puede tener ciertos ecos de este tipo de cambios de narrativa en base a las necesidades históricas del momento. Pero aún así, no dejan de tener ese contenido caótico
ese contenido del caos primordial que viven todos nosotros, que es la necesidad de seguir creando. Entonces, si tú de verdad tienes un problema contra una estructura, contra una institución, contra un dogma, contra un medio ambiente, o sea, contra una cultura o una idea cultural o un meme personal, no deja de tener para mí la esencia principal, que es la lucha. La lucha, porque, o sea, es que Calabozos nace como un juego de lucha, de guerra, pero de una forma más personal. Es como una lucha incesante. Entonces, en esencia, todos somos guerreros. Todos, por eso siempre yo les digo a todos ustedes que son mi tribu rolera. Todos somos guerreros de una u otra forma. Somos personas que estamos tratando de conseguir un nicho particular en el cual estar. Y el mejor lugar para hacerlo es esto. Porque es una forma sana. Es una forma agradable. Vivir una vida que no es tu vida, sin necesidad de llegar al escapismo, por un momento. Y en base a esto, pues tú poder tener un outlet o un método de expresión. ¿Okay? Sobre todo para la gente que juega, que es mucho mayor. Y hay gente que está como yo, que incluso, gente incluso mucho más vieja que yo, que todavía sigue jugando porque tiene como ese appeal a esa sensación de crear algo diferente, porque es un hobby. Es un hobby que es saludable, es un hobby en el cual tú puedes volcar todas esas necesidades personales, que es lo que hago yo, hasta es terapéutico, ¿no? No se le olvide que soy psicólogo. Y para mí esta es la forma que yo me he dado cuenta que yo puedo como expresar una gran cantidad de ideas y mantenerlas dentro de un rubro de pensamiento que es saludable, sin necesidad de llegar a lo controversial, sin necesidad de llegar a algo completamente en contra de las reglas, algo así, o sea, una anarquía. No, es algo que es de verdad saludable, es una forma donde uno puede expresar. Y esto es algo que yo tengo que recalcar y prácticamente le he estado repitiendo de una u otra forma. Y es por eso que para mí el apéndice N, que es lo que es y tiene el peso que tiene, tanto que como ya les mostré, o sea, hasta en quinta edición le hacen un verdadero homenaje al apéndice N. Sin más que agregar, tal vez exceptuando el hecho de que si han estado hasta acá conmigo, espero les haya podido tal vez dar una idea nueva, o incluso si les disgustó o están en contra de lo que estoy diciendo, por lo menos les he dado la capacidad para entonces dar a entender, ustedes tienen como una especie de diatriba personal interna, y que me comenten. Si les gustó, denle like. Si no les gustó o piensan que estoy hablando de otra cosa que capaz no les guste, coméntenmelo aquí abajo, yo con mucho gusto. O sea, yo estoy diciendo, esto es algo que es como para mí una forma de expresar toda esa necesidad que yo siento que es muy humana de sentir que dejamos algo, así sea relativamente efímero, ¿no? Todos, en realidad, todos, yo soy de las personas que pienso que todos los humanos somos efímeros en mayor o menor grado, o sea, así que lo único que podemos perpetuarnos a través de nuestras obras o de nuestro legado, sea genético, sea personal o sea espiritual. Entonces es como sentir ante el gran peso de la existencia, sentir que estamos generando algo, estamos creando algo. Entonces crear ese caos. Entonces, una de las ideas, por cierto, de Moorcock, aquí como ya otra nota personal, que a mí me gusta bastante, es que él te comentaba que en un mundo donde todo es organizado por los señores de la ley, o donde la ley tenía control y dominio, era un mundo estéril, donde sus últimas iteraciones posibles a futuro siempre van a ser mundos estériles y completamente muertos, sin ningún tipo de creatividad. En cambio, los mundos donde era el caos reinaba, son mundos que son, por así decirlo, demoníacos, o son completamente llenos de criaturas que no deberían, que no tienen ni son ni ton para existir, que sean como, por supuesto, se consideran como demoníacas, y que son, y donde la magia, que es completamente mutable, ejerce dominio constante, entonces nada tiene una forma perenne. Entonces, entre un mundo completamente estéril y un mundo completamente caótico, en el que nada, todo cambia completamente todos los días, a cada momento, a cada segundo, entonces es generar como un balance. Y capaz, yo lo que quiero darles a ustedes, que lo que me gusta del apéndice N, es que te permite entender capaz un extremo u otro extremo, y tú llegar a un balance interno, llegar a conocer, llegar a esa gran ciudad mística que Moorcock siempre habla, de donde van a descansar los guerreros, y tener paz. O sea, yo siempre le he dicho que a mí lo que me gusta de todo esto del rol es que es un tema de nunca acabar.
y que a mí me genera una paz increíble. Entonces a mí me gustaría tal vez a ustedes darle un poco de paz, si puedo, o por lo menos darles ideas para jugar, darles ideas para disfrutar lo que están haciendo y para que esto siga. Los juegos de rol están ahorita completamente están repuntando. Hay una gran cantidad de gente jugando en línea, sobre todo en las comunidades en las que yo me meto de Reddit. Yo veo que cada vez hay gente que siempre está creando cosas nuevas y eso me parece maravilloso. Porque es gente que necesita seguir expresando. Y el apéndice N es el principio. Es el principio y representa todo ese potencial ilimitado para tú seguir creando. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. Como siempre, ya se los digo, suscríbanse, denme like, coméntenme lo que sea. Yo con mucho gusto, yo siempre estoy pendiente. Y nos vemos hasta el siguiente episodio del Sótano del Brujo. Se les quiere mucho, con mucho amor acá, desde Panamá. Saludos.